La semana pasada, okay, family, so last week, yo compartí acerca de el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. I shared about Matthew chapter 11. Acerca que cuando el Señor nos hace una invitación, when God is giving us an invitation, vengan a mí todos los que están cansados, come to me all of you that are weary, y yo les daré descanso. And I will give you rest. Capítulo 11 de Mateo, verso 27, 28, 29. Matthew chapter 11, 26, 27, 28. Si no pudiste estar la semana pasada, if you couldn't make it last week, yo te animo que puedas verlo en YouTube. I encourage you that you watch it in YouTube. Porque esta enseñanza, because this teaching, creo que es muy necesaria volverla a escuchar cada vez que podamos. I believe it, we need to hear it every time we can. Vengan a mí, come to me, todos los que están cansados, all of you that are tired, y yo los haré descansar. And I will give you rest. Amén. Amen. Estaba meditando en esa porción de la escritura. I was meditating on that portion of the word of God. Y lo que yo te voy a compartir el día de hoy, and what I'm going to share with you today, está unos versículos más arriba. It's a couple of verses higher. El Señor comienza a hablar de algo en específico. The Lord starts speaking about a specific something. Y en ese momento que está conversando, que está predicando, and in that moment when he's sharing, termina con esta invitación. He finishes with this invitation. Ven a mí si estás cansado. Come to me if you're tired. Y yo te voy a dar descanso. And I'll give you rest. Pero hay algo que llamó mucho mi atención y no quería dejar pasarlo. But there's something that caught my attention and I didn't want to let it go. Y caí en cuenta. And I realized, ¿por qué el Señor menciona primero lo que quiero compartir? Why is it that the Lord is mentioning this that I'm going to share with you today? Entonces lo que vamos a hacer, so what we're going to do, vamos a leerlo corrido. We're going to read it, all of it together. Del verso 25, from verse 25 al 29. To verse 29. Okay? Va a salir en las pantallas en inglés. You will see it in the screens in English. Yo lo voy a leer en español. I'm going to read it in Spanish. En aquel tiempo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido todas estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Ok? Como niños. Así, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quería revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga. Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra el día de hoy. Father, I want to thank you for your word today. Y te pido que nos hables a cada corazón en el nombre de Jesús. To speak to each heart here in the name of Jesus. Amén. Amen. Entonces, así comienza esta porción de la palabra. So this is how this portion of the word starts. Y hoy día me quiero enfocar, and today I want to focus, en que Dios nos ha mandado, in the fact that God has sent us, a que no nos olvidemos, for us not to forget, de nuestro corazón del niño, about our heart that has to be as a child. Y creo desde el fondo de mi corazón, familia, and I believe from the bottom of my heart, family, que este es uno de los principios más, pero más poderosos del Evangelio, that this is one of the most powerful principles in the gospel. Así que hoy día vamos a recordar, so today we're going to remember, por qué el Señor Jesús y su palabra, why the Lord Jesus and his word, más de una vez, more than one time, nos habla acerca de ser como niños, talks to us about being as kids. He titulado esta enseñanza, I titled this teaching, creciendo como niños, growing up as kids. Y no sé qué han hecho ahí con unas, and I don't know what they've done there. Okay. Es una película, parece. It looks like a movie. Ni yo he visto esa película. I haven't seen that movie. Pero ahí están los protagonistas. But you can see the characters right there. Qué bonito producción. Production did a good work. Good job. No. Qué creativo, pero realmente estaba meditando esto. That's very creative, but I was really meditating on this, family. Creo que a lo largo del tiempo, tal vez, I think throughout time, la vida que hemos transcurrido, the life that we've been in, las
cosas que hemos atravesado. The things we've been through. Tal vez nos olvidamos. Sometimes we forget. Que Dios quiere que nosotros seamos como niños. That God wants us to be as no kids. Que hagamos las cosas de un niño. Not for us to do things as kids. Que tengamos el corazón de un niño. But to have the heart like a child. Y lo dice muy claro y lo repite una y otra vez. And it says it very clearly and it repeats it over time. Dice en una parte mucho más atrevida. It says in this other part very boldly. Los que no tengan el corazón de un niño. Those that don't have the heart as a child. No entrarán al reino de los cielos. They won't go into heaven. El reino de los cielos les pertenece. The kingdom of heaven belongs. A aquellos que tienen el corazón de un niño. To those that have their hearts like a child. No sé si aquí en el auditorio hay un pequeño. I don't know if you have, there's a little kid here in the auditorium. Three, no. 4 years old. Hay un pequeñito, pero es muy chiquito. There's a little one there, but he's too young. Okay. Pero tú que tienes hijos pequeños. You that you have little kids. Te vas a identificar con algunos principios el día de hoy. You're going to feel identified with certain principles yo today. Yo oraba esta semana y le pedí al Señor. I was praying this week and I was asking God. Quiero ser lo más práctico posible. I want to be as practical as possible. ¿Por qué? Why? Porque un niño es muy simple. Because a kid is very simple. Si tú tienes hijos 3, 4, 5 años. If you have little kids 3, 4, 5 years old. Son muy simples de entender. They're very simple to understand. Sencillos. Simple. Quiero hacer esto de la misma manera. And I want to do this the same way. Porque creo que el mensaje. Because I believe that the message. Hoy día. Va a prepararte para lo que viene. The message of today will prepare you for what's coming. Amén. Amen. No pierdas el corazón de un niño. Don't lose that heart of a child. Voy a darte cuatro nomás porque hay muchos más. Atributos del corazón de un niño. I'm going to give you 4 attributes of the heart of a child. Only 4, because there are many more. Yo te doy 4, tú busca en la palabra otros 4. I'll give you 4, you can look in the Word of God for 4 more. Medita otros 4 más. Meditate another 4. Yo tengo una lista como de 12. I have a list of like 12. De atributos del corazón de un niño. Attributes of the heart pero of a child. Voy a tocar hoy día 4. But I'm going to talk about 4 today. El primero. The first one. Es que los niños creen. Is that kids believe. Confía. They trust. Tengo un hijo de 3-4 años. I have a 4-year-old. Y él cree en la palabra de su padre. And he believes in the word of his father. Él cree en lo que yo le digo. He believes in whatever I say. Yo le digo a mi hijo, vamos a ir a la luna. I tell my son, we're going to go to the moon. Y él cree en mi palabra. And he believes in my word. Es curioso esto, es muy sencillo. It's curious and it's very simple. Él tiene muchas preguntas. He has many questions. Pero él no duda de mi palabra. But he doesn't doubt my word. Él siempre está pendiente de lo que yo tengo por decirle. He's always wondering what I have left to tell him. Hablando de la palabra de un padre para con sus hijos. When we talk about the word of a father with their child. Hay una parte en la palabra de Dios. There's this part in the word of God. Más de una. More than one. Pero hay una que dice claramente. There's one that clearly says. Que Dios no miente. That God doesn't lie. Está en Tito, capítulo 1. In Titus, chapter 1. Dice, Dios no miente. It says, God does not lie. ¿Tú crees que Dios no miente? Do you believe that God doesn't lie? ¿Tú crees que la palabra de Dios es la verdad? Do you believe that the word of God is the truth? Yo siempre digo que nuestro Dios es un padre muy hablador. I always say that our father is a speaking father. ¿Cómo es eso, pastor? What do you mean, pastor? Él no para de hablar en toda su palabra. He doesn't stop speaking in all his word. Y yo meditaba en eso esta semana. And I was meditating in that this week. Nuestro Dios es un Dios que siempre está hablándonos. Our God is a God that is always speaking to us. Nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra. Our God is a God that makes his promises, his words come to pass. Nuestro Dios es un Dios que su palabra es su garantía. Our God is a God that his word is his guarantee. ¿Qué me toca a mí? What is my part then? Ser como un niño. To be like a child. Creer en su palabra. Believe in his word. Es así de sencillo. It's as simple as that. Pero pastor, yo tengo algunas preguntas. But pastor, I have some questions. Está bien. That's fine. Bienvenido al club. Welcome to the club. Está bien tener preguntas. It's okay to have questions. Pero quiero que guardes esto en tu corazón. But I want you to keep this in your heart. Dios no te llama a entender su palabra. God is not calling you
to understand Dios te llama primeramente a creer en su palabra. He's calling you first to believe in primeramente his word. Dios te llama a confiar en su palabra. He's asking you first to trust para luego in his word. Entender ciertas cosas. So that you can understand certain things. Y te voy a decir algo de mi corazón personal como Diego. And I'm going to tell you something personal as Diego. Caminando 20 años con Cristo. As I've been walking 20 years with Christ. Son muchas más las cosas que no entiendo. There's many more things that I don't understand. Que las cosas que entiendo. Than the ones I do understand. Pero siempre Dios ha puesto en mi corazón. But God has always placed in my heart. Enfócate en lo que yo he revelado a tu corazón. Focus in what I've revealed. Agárrate de lo que yo te he dado. Grab what I gave you. No te agarres de las cosas que no entiendes. Not in the things you don't understand. No te enfoques en las cosas que no entiendes. Don't focus in those things you don't understand. Porque te vas a topar. Because it's going to happen. Que tal vez nunca las vas a entender. That maybe you will never understand them. Pero Dios nos ha mandado a confiar en su palabra. But God has called us to trust his word. Pero cuando yo le digo a mi hijo, but when I tell my son, vámonos a la luna, we're going to go to the moon, él me va a creer. He's going to believe me. Y lo he hecho. And I've done it. Al rato, later, viene, he comes, y me pregunta, and he asks me, ¿cómo vamos a ir? How are we going to go? ¿Vamos a ir en auto? We're going to go in a car. ¿Vamos a ir en cohete? In a rocket. ¿Vamos a volar? Are we going to fly? ¿Cómo vamos a ir a la luna? How are we going to make it to the moon? Él tiene preguntas. He has questions. Y yo sé que nosotros también tenemos preguntas. And I know that we have questions too. ¿Qué es lo que hace un niño? What is it that a child does? Se acerca a su padre. He goes to his father. ¿Se interesa en su plan? He shows interest in the plan. Le pregunta, ¿cómo vamos a hacerlo? And asks, how are we going to do it? Y si su padre le dice, vamos a volar. And if his father says, we're going to fly there. Él confía. He's going to trust. Y va a decir, let's do it. And he's going to say, let's do it. ¡Hagámoslo! Te sigo. I'll follow you. Vamos al segundo piso, tú te tiras y yo después. Let's go to the second floor. You jump and I'll jump after. A lo que quiero decir con esto, familia. What I want to say with this family. Que si tú tienes dudas. Is that if you have any doubts. Si tú tienes preguntas. If you have questions. Acércate como un niño a tu padre. Come to, as a child to your father. Interésate por su plan. Show interest for his plan. Comienza a ver más acerca de quién es. Tu padre. Start interesting more in who your father creo is. Creo que la mejor manera de responder preguntas que nosotros tenemos. I think that the best way to answer certain questions y esta that es we la have, más poderosa. And this is the most powerful one. Conoce más a Jesús. Know Jesus more. Si tú tienes preguntas. If you have questions. Conoce más a Jesús. Get to know Jesus. ¿Cómo lo conozco, pastor? How do I know him, God? Hay cuatro pastor. Evangelios. There's four gospels. Poderosos. Very powerful. Que hablan muy bien. Acerca del corazón de Cristo. They speak very well about God's heart. No está mal tener preguntas. It's not bad to have questions. Interésate. Find interest. Show interest. For the answers. Por ese plan que Dios tiene para ti. For that plan that God has for you. Dios nos llama a creer como un niño. God calls us to believe as a child. Pero ahora quiero que guardes esto en tu corazón. But now I want you to save this in your heart. Porque esto es una de las cosas más importantes del día de hoy. Because this is one of the most important things of today. Tú y yo sabemos que tenemos un enemigo. You and I, we know that we have an enemy. Okay? Es right? Real, es verdad. He's real, he's true. La palabra de Dios dice the word of God says que nuestro enemigo that our enemy es un ladrón. Is a thief. ¿Correcto? Right? Juan 10:10. John 10:10. El enemigo no vino nomás que a robar, a matar, a destruir. The enemy came only to steal, kill, and destroy. Es un ladrón, es un destructor y es un asesino. He's a thief, he's a destroyer. Así describe la palabra a nuestro enemigo. That's how the word of God describes our enemy. Ahora guarda esto en tu corazón, por favor. Now say this in your heart, please. ¿Tú sabes realmente lo que el enemigo vino a querer robarte? Do you know what the enemy came to steal from you, really? ¿Alguna vez te has preguntado si la palabra lo llama un ladrón, qué quiere robar? Have you ever asked yourself, if the word of God calls him a thief, what is he trying to steal? Él no quiere robar tu matrimonio. He doesn't want to steal your marriage. Si alguna vez te dijeron eso, es mentira. If someone ever told you that, that's a lie. Él no quiere robar tu negocio. He doesn't want to steal your business. Él no quiere robar tus finanzas. He doesn't want to steal your finances. Él no quiere robar tu ministerio. He doesn't want to steal your ministry. ¿Sabes lo que realmente quiere robar? You know what he really wants to steal? Tu sistema de creencias. Your belief system. Él quiere robar tu fe. He wants to steal your faith. Él quiere robar lo que tú crees como un niño. He wants to steal away what you believe as a child. Siempre ha sido así desde el Génesis en la palabra de Dios. It's always been like this from Genesis in the word of God. El ejemplo en el paraíso. The example in heaven. Adán y Eva.
Adam and Eve. El enemigo se presentó. The enemy shows up. Él no quería robar la bendición de que ellos estén en el paraíso. He didn't want to steal the fact that they were living there. Él quería robar sus creencias. He wanted to steal their beliefs. Él quería robar lo que ellos creían de lo que Dios les había dicho. He wanted to steal what they believed that God told them. Él quería robar la palabra de Dios. He wanted to steal the word of God. Dios les dijo a Adán y Eva, ¿recuerdan la historia? God told Adam and Eve, remember the story. All of this is yours. Todo lo pueden usar. You can use everything. Pero hay un árbol que no coman. But there's one tree, don't eat from that. Solamente eso déjenmelo a mí, sepárenlo para mí, eso no lo toquen. Leave that aside for me, don't touch that. Adán y Eva creyeron en la palabra de Dios. Adam and Eve believed in the word of God. Amén. Es el sistema de creer en la palabra. The system of believing in the word. Amén. Amen. Okay. Vino el enemigo. The enemy came. ¿Y qué hizo? What did he do? Con engaños. By lying. Intentó robar su fe. He tried to steal their faith. Intentó robar lo que habían creído. He tried to steal what they believed. Intentó robar su sistema de creencias. He tried to steal their belief system. Coman de ese árbol. And what did he say? Just eat of that tree. Todo va a estar bien. Everything will be fine. Van a ser como Dios. You're going to be like God. Estaba robando lo que Dios había dicho. He was stealing what God had told him already. Esa es una de las armas desarmadas. That's one of the weapons del enemigo. That the enemy has. Y sé que él no le gusta esto. And I know he doesn't like this. Pero guárdalo en tu corazón. But save it in your heart. Él lo que quiere robar es tu fe. What he wants to steal is your faith. Lo que tú has creído como un niño. To steal what you have believed los as a child. Creen. The kids believe. Confían. They trust. Están cerca de su padre. They're close to their father. Confían en la palabra. They trust in their word. El enemigo quiere robar eso. The enemy wants to steal that. Siempre ha sido así, familia. It's always been él like no this. Él no quiere robar tu cosecha. He doesn't want to steal él your crops. Él quiere robarte que tú creas que Dios es tu proveedor. He wants to steal from you that él you believe that God is your provider. Él no quiere robar tu salud. He doesn't want to steal your él health. Él quiere robar que tú creas que Dios es tu sanidad. But for you to believe that God él, is your healer. Él no quiere robar o destruir tu matrimonio. He doesn't want to steal or destroy your marriage. Él quiere robar que tú creas que para Dios no hay nada. But for you to believe that there's nothing impossible for God. Él viene por tus creencias. He comes for your beliefs. Porque cuando tú y yo estamos fuertes en lo que creemos en la palabra de Dios. Because when you and I stand firm in what we believe in the word of God. Él no puede contigo. He cannot do anything with you. Él no puede contigo. He can't. Por eso aquí en la iglesia, en Favor Church. That's why here in Favor Church. Creemos que el momento de la compartir la palabra. We believe that the moment that we share the word of God. Es un momento muy sagrado. It's a very sacred moment. Y que el enemigo siempre va a intentar. And the enemy is always going to try. Robar la palabra. To steal the word. Porque sabe que la palabra. Because he knows that the word. Puede transformar el corazón del hombre. Can transform the la palabra. Puede traer libertad. The word of God can la palabra freedom. Puede traer algo nuevo en tu vida. Can bring something new to your life. Siempre va a ir tras la palabra. He's always going to go for that word. El sistema de creencias, lo que tú has creído de the Dios. The belief system, what you believed from him. No sé cuál sea la situación que tú estés pasando. I don't know what situation you're going through. Si te identificas tal vez con esto. If you identify yourself with this. Guárdalo en tu corazón. But keep it in your heart. Hoy día tú y yo podemos pararnos firmes. You and I today we can stand firm. Y creerle una vez más a Dios como un niño. And believe in God one more time as a una child. Una vez más fortalecer esa creencia en tu corazón delante de Dios. One more time to strengthen that belief in your hoy heart. Hoy día tú puedes pararte. Today you can stand. Y declarar no hay nada imposible para Dios. And declare there's nothing impossible yo for God. Yo lo creo. I believe it. No sé cómo va a pasar. I don't know how it's going to happen. Pero lo creo. But I believe it. Y yo estoy avanzando un paso en esta batalla. And I'm giving one more step in this battle. Como un niño. As a child. Por eso el título es creciendo como un niño. That's why the title of the message is growing up as kids. Qué curioso porque crecemos como niños. It's curious because we grow up as kids. Pero maduramos en la fe. But then we become strong in our faith. Creer. Believe. No hay nada. There's nothing impossible for God. Esa es la primera. That's the first one. Creer. Believe. Pero no te olvides de eso. But don't forget that. Lo que el enemigo siempre ha querido. What the enemy has always wanted to steal. La segunda es el asombro. The second one is the amazement. Te voy a dar cuatro de muchos, ¿sabes? Pero el asombro. I'm giving you four of many, but the amazement. El wow. The wow. Vamos a repetirlo todos juntos como niños. Let's repeat it all as kids. Wow. Wow. Wow.
¿no? Eso fue como adultos. Well, that was grown-ups. Es más o menos así. As kids, it's a little bit like that. Wow. Así es. That's how it is. Quisiera que está con un niño de 4 años, de verdad. I wish we had a 4-year-old here. Le pedí a mi hijo, pero me dijo no. I asked my son and he said no. Ellos todavía cautivan ese asombro. They still have that amazement. Hace una semana. A week ago. Le cambiamos la cama a nuestro hijo. We changed our son's bed. Él justamente tiene 4 años ya. He just turned 4. Y ahora tiene una cama que parece un auto. Now he has a bed that looks like a car. Está feliz. He's so happy. Cuando entró al cuarto y vio. When he walked into the room and he saw this. Hay un carro en mi cuarto. There's a car in my room. Literalmente dijo eso, pero su cara. He literally said that by his face. De asombro. Of amazement. De sorpresa. Surprise. Fue indescriptible. I cannot really describe it. Ese asombro de los niños. That amazement that kids have. Ahora familia. Now family. Dios nos dice que seamos como niños. God is asking us to be as kids. Dios nos dice que tengamos esa fascinación, ese wow. God is asking us to have that wow. Por las cosas que Dios hace. For the things that He does. Ahora, no me levante la mano. Now, don't put your hand up. Es algo para tu corazón y lo medites. This is for your heart to meditate on. Toda la semana. I'm meditating on it all week. Tal vez hemos perdido el asombro delante de Dios. Maybe we've lost that amazement in front of God. Yo me hice esa pregunta todos los días. I ask myself that question every day. Diego, ¿has perdido el asombro? Diego, have you lost that amazement? De algo tan sencillo. Something so simple. De levantarte en la mañana, salir por tu ventana y ver la creación. Just to wake up in the morning, look through the window and see the creation. O hablar con mi esposa. Or I was talking with my wife. De simplemente levantarte. Of just waking up. Levantarte ese sueño. Waking up out of that dream. O de la familia que tienes. Of the family you have. O del trabajo. The job. Your job. O de la iglesia a la cual perteneces. Or the church you belong to. O de los pastores que tienes. Or the pastors that you have. De broma. No, that's a joke. Pero has perdido o lo hemos olvidado. But have you lost it or forgotten it maybe? El asombro delante de Dios. The amazement in front of God. A mí me encanta decir. I love saying. Que cada mañana that each morning, es una nueva oportunidad que Dios nos da. It's a new opportunity that God gives us. ¿Qué podemos hacer nosotros? What can we do para devolverle a Dios to give back to God ese aliento que nos da para despertarnos todos los días? That breath He gives us every morning. Lo mejor que tú puedes hacer. The best thing you can do es que tu primer aliento sea para Él. Is that your first breath could be for Him. Día y asombro. There's still amazement. Dios, gracias. God, thank you. Un día más. For one more day. Gracias. Thank you. Por una oportunidad de despertarme. For one more opportunity to wake up. Creo que hoy día cada uno de nosotros, que la mayoría aquí somos adultos. I think each one of us, most of us are adults. Recuerda ese asombro, no lo pierdas. Remember that amazement, don't Porque lose it. De algo estamos seguros. Because there's one thing we're sure of. Dios sigue obrando. God is still working. Dios sigue haciendo milagros. God is still doing miracles. Dios sigue moviéndose. God is still moving. Él no va a parar de obrar. He's not going to stop moving. No pares de asombrarte. Don't stop being amazed. No necesitas un gran milagro. You don't need a great miracle. Y Dios lo sigue haciendo. And God still does it. Pero tal vez despertarte cada mañana. But maybe just waking up each morning. Vale la pena el asombro. It's worth the amazement. Ver a tus hijos vale la pena el asombro. To see your kids, it's worth the amazement. Como adultos estamos llamados a enseñarle a los niños. As grown-ups, we are called to teach our kids. Pero como adultos también estamos llamados a aprender de ellos. But we're also called to learn from them. Fíjate ese asombro que tienen esos pequeños. Look at that amazement they have. He escuchado siempre esto. I've always heard this. Y cada vez que veo en el espejo veo canas. And every time I look at myself in the mirror, I see white gray hairs. Cada vez que puedo crecer la barba. When I let my beard grow a little bit. Es blanca. It's white now. No sé por qué. I don't know why. Cuando yo planté esta iglesia. When I planted this no tenía church, una sola cana. I didn't have a single gray hair. Y tengo fotos. And I have pictures to prove. Mi barba era negra. My beard was black. Yo me dejo crecer la barba, es blanca. Now it's white. ¿Por qué? Why? Pero he escuchado esto.
But I've heard this. Seguro tú también. Maybe you have too. Se dice que las canas en la cabeza son sinónimo de sabiduría. They say that the white hairs, gray hairs in your head, ¿lo has escuchado? It means wisdom. Have you heard it? ¿Lo has escuchado? Have you heard it? Wrong. It's wrong. Esa es mentira. That's a lie. ¿Dónde dice eso? Where does that says that? Que las canas son sinónimo de sabiduría. The gray hairs means wisdom. Esa es una enseñanza del mundo, creo. That's a teaching from las the world. Las canas son sinónimo de experiencia. White hairs are synonym of experience. Creo. I believe that. Pero realmente estaba meditando. But I was thinking. ¿Qué realmente a ti te hace sabio? What is it that makes you wise? La palabra de Dios dice acerca de lo que te hace sabio. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. The word of God speaks no about what makes you wise. El principio de toda sabiduría son las canas. It says that the beginning of all wisdom is the fear of the Lord. Ahora, iglesia. Now, church. ¿No te suena el temor a Jehová? The fear of God. El asombro a Dios. Doesn't it sound like amazement for God? El asombro delante de quién es Dios. That amazement of who God is. El asombro delante de lo que Dios puede hacer. That amazement of what God can do. El asombro de su creación. The amazement of his creation. El asombro de su gran amor por ti. The amazement of his great love for you. El asombro de que cada mañana hay una nueva misericordia renovada para tu vida. That amazement that every morning there's a new mercy for your life. Eso es temor a Dios. That is the fear of God. Es asombro por el creador. Amazement for the creator. Es amor por Dios. That is love for God. Porque la verdadera definición de temor a Jehová, because the real definition of fear to the Lord, es amor a Jehová. Is love to God. Es asombro de quién realmente es Dios. Is to be amazed of who God really is. Entonces, ¿dónde descansa la sabiduría? So where is it that the wisdom rests? Por eso la palabra es tan profunda. That's why the word of God is so profound. En el corazón de un niño. In the heart of a child. No olvides el asombro. Don't forget the amazement. Recuerda hoy día qué es lo que te hace estar aquí. Remember today what is it that allows you to be here. La palabra de Dios dice que todo lo bueno. The word of God says that all good. Todo lo bueno que tú tienes. All the good things that you have. En Santiago. In James it says it. Todo lo bueno que nosotros tenemos. Every good thing that we viene have. Viene de nuestro Padre Celestial. Comes from our Heavenly Father. Wow. Wow. Mi trabajo viene de nuestro Padre. My job comes mi familia from viene Heavenly de nuestro Father. Padre Celestial. My family. Mi iglesia viene de nuestro Padre Celestial. My church. Todo lo bueno que tenemos viene de nuestro Padre. Everything Celestial. Good that we have comes from our Heavenly Father. Wow. Wow. El asombro de un niño. The amazement of a child. Ante la poderosa mano de su padre. When he sees the powerful hand of his father. Los niños piensan. Kids think. Todos los padres que estamos aquí. And all parents here. Que somos los hombres más fuertes de la tierra. The kids think that we're the strongest people on earth. Mi hijo piensa que yo soy Hulk. My son, he thinks I'm Hulk. De verdad. For real. Un día me quiso pintar de verde. He wanted to paint my face green one day. Y cada niño piensa eso de su padre. And each kid thinks that of their dad. ¿Cuánto más nosotros de nuestro Padre Celestial? How much more us from our Heavenly Father? ¿Cuánto más nosotros? How much more us? El asombro ante la poderosa mano de tu Padre. That amazement through about this, the powerful hand of our God. El temor a Dios. The fear of God. El asombro. The amazement. Por Dios. For God. El amor por Dios. The love for God. Es el principio de toda sabiduría. That's the beginning of all wisdom. Y hoy día Dios nos está haciendo recordar. And today God is reminding us. El corazón de un niño. The heart of a child. Amén. Amen. Creer. To believe. El asombro. The amazement. Y esta me encanta. And I love this one. Me encanta esta. I love this one. Porque esta semana Dios me habló mucho acerca de esto en mi vida. Because God spoke to me a lot in my life. Agárrate. So wrap this porque one. Esta te va a sacudir. Because this one is going to shake you. Gozo. The joy. Gozo. The joy. Los niños tienen un espíritu gozoso. Kids have this joyful spirit. No, pastor, yo he visto unos que paran así con cara de paso a un niñito. No, pastor, I've seen some that look bored, like they don't want to do anything. Pregúntale a Dios, a mí no. Ask God. No. La mayoría de niños. Most kids. Tienen un espíritu gozoso. They have a joyful spirit. Compruébalo, mira. Look at it. Mi esposa siempre está rodeada de niños. My wife is always surrounded aquí by kids here at school. Y yo siempre le pregunto eso. And I always ask her that. Los niños tienen un espíritu gozoso por naturaleza. Kids have this joyful spirit by nature. Los niños perdonan rápido. Kids forgive fast. Mis hijas.
pueden estar peleándose en un momento. My kids can be fighting in one moment. Mi hijo pequeño con mi hija Victoria pueden estar peleándose. My 4-year-old with Victoria, they can be fighting really bad. Y de pronto yo volteo, paso un minuto y los dos están abrazados. Ay, my best friend, no puedo estar sin ti, le dice uno al otro. Vamos a jugar y lo cargan. And all of a sudden I turn around and they're saying, oh, my best friend, I lost you. I cannot be without you. Have you seen it in your kids? ¿Tan claro y sencillo? It's so clear and simple. Dios nos dice que seamos como ellos. God is asking us to be like them. El jueves compartía con los hombres que estuvieron ahí. On Thursday I shared with the men that were there. Si no estuviste, piña. If you weren't there, piña. Comimos rico. We ate good. Compartimos la palabra. We shared the word of God. Nos reímos. We laughed. Y hablábamos de esto. And we're talking about this. Servir. To serve. Amar. To love y perdonar, and forgive, son decisiones. Those are decisions. Así es así. As simple as that. Son decisiones. Those are decisions. El perdón es una decisión. To forgive, la sanación es un proceso. Healing, it's a process. To forgive, amar, is a decision. Perdonar y servir son decisiones. But to love, to forgive, and to serve, those are decisions. ¿Cómo el corazón de un niño puede automáticamente decidir eso? How is it that the heart of a child can automatically decide that? Ellos tienen un espíritu, un corazón lleno de gozo. They have the spirit full of joy. Ahora, he escuchado más de una vez esto. Now, I've heard this more than once. Que los niños puede que sean así. That maybe kids are this way. Por su falta de conocimiento, por su ignorancia delante de la vida. Because of their lack of knowledge and not knowing how life goes by. Escuchas, puede ser que tenga sentido, para mí no tiene sentido. If you hear it, it could be that it makes sense. It doesn't make sense y te to voy me. A decir por qué. And let me tell you why. Creo yo, I believe, que un niño no está lleno de gozo por lo que ignora. That a kid is not filled with joy because of what he doesn't know. Es pequeñito y no sabe la vida y no sabe los problemas, lo que va a afrontar. Because he's little, he doesn't know about the problems in life and what he's going to face no in the future. No creo que un niño sea así por su falta de conocimiento. I don't think a child is like this because of their lack of knowledge. Creo que un niño está lleno de gozo por aquello en lo que se enfoca. I believe a kid is filled with joy because of what he's focusing on. Fíjate un niño. Check a child. Fíjate en lo que se enfoca. See what he's focusing on. No es por lo que ignora. It's not for what he ignores. Sino por lo que se enfoca. But what he's focused on. ¿Qué tal enseñanza para nosotros los adultos? What a great teacher for us, the grown-ups. ¿De dónde realmente viene tu gozo? Where is your joy coming from? ¿De dónde viene tu gozo? Where is your joy coming from? Pueden pasar miles de cosas a nuestro alrededor. Many things can happen around podemos us. Podemos pasar tormentas. We can go through storms. Podemos pasar situaciones. Different situations. Pero cuando entendemos, but when we understand, que el gozo no viene de lo exterior, the joy doesn't come from the external factors. El gozo viene de lo interior, but from the inside. La felicidad, happiness, son momentos. Those are little moments in life. Ya está comprobado. It's been tested already. They're different moments. El gozo, but the joy, es algo muy diferente. Something very different. Las felicidades son momentáneas. Happiness is a moment thing. El gozo es eterno. Joy is eternal. Permanente. It's permanent. Porque el gozo no descansa en lo que sucede a tu alrededor. Because joy doesn't rest in what happens around you. El gozo viene de mi salvación. The joy comes from my salvation. Dice la palabra. Says the word of God. El gozo viene de lo interior. Joy comes from the inside. El gozo viene de lo que yo me enfoco. Joy comes from where I am focusing on. ¿En qué tú te puedes estar enfocando el día de hoy? What are you focusing on today? Es muy fácil enfocarse si tú estás en una tormenta, en la tormenta. It's very easy to focus in the storm if you're going through one. Es fácil, realmente pasamos todos eso. It's easy. Lo he vivido, lo he pasado. Y me he dado cuenta. And I realized when I've been through it. Que realmente yo no puedo esperar que mi gozo crezca. And I cannot expect my joy to grow. Que mi gozo se enfoque. That my joy focuses. En algo que está pasando exteriormente. And something that is happening outside of me. Eso no es gozo. That's not joy. El gozo viene de mi salvación. Joy comes from my salvation. La fuente de mi gozo viene del Señor. The fountain of my joy comes from the Lord. Por eso la palabra de Dios dice lo siguiente. That's why the word of God says the following. Esta es una historia del profeta Nehemías. This is a story from the prophet Nehemiah. Él estaba pasando Nehemiah. Una situación difícil. Nehemiah was going through a hard situation. Justamente cuando se estaban repatriando
o regresando todos los exiliados que estuvieron cautivos en Jerusalén. You can read it. It's in that moment when all the people that were captives in Jerusalem. No, los que estuvieron cautivos de Jerusalén en otro país y estaban regresando a Jerusalén. The ones that were captive in another country, they were coming back to Jerusalem. Y él está pasando un momento difícil. And he's going through a tough moment. Y él escribe esto. And he writes this. Nehemías 8:10. Nehemiah 8:10. No estén tristes. Do not grieve. Les dice a su gente, no estén tristes. Pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Es ahí de donde viene realmente nuestra fuerza. That's where our strength comes from. Nuestra fortaleza. Our strength. Hoy día tú puedes recordar. Today you can remember. Realmente, ¿cuál es la fuente de tu gozo? What is that source of your joy? El gozo viene de mi salvación. That joy comes from my salvation. El gozo viene de saber. The joy comes from knowing. Que puede estar atravesando cualquier situación. That I can be going through any situation. Pero Dios está conmigo. But God is with me. Eso es creer. That is believe. Eso es confiar. That is to trust. No puede venir el gozo de otro lado. Your joy cannot come from any other place. Tal vez puede ser momentos de felicidad. Maybe there are moments of happiness. Pero el verdadero gozo. But real joy. Viene de la presencia de Dios. Comes from God's presence. Entonces, ¿qué podemos hacer tomando el ejemplo de un niño? So what can we do if we take an example of a child? Enfócate en la presencia de Dios. Focus in God's presence. Enfócate que Él está contigo. Focus in that He is with you. Enfócate en su palabra. Focus in His word. No te enfoques en lo que sucede. Not in what's happening around. ¿Sabes qué es lo que pasa? And you know what happens? Cuando tú te enfocas en la presencia de Dios en medio de la situación difícil. When you focus in God's presence in the midst of a hard situation. Dios promete que vas a pasar al otro lado. God promises you're going to go Dios to the other side. Que vas a atravesar ese valle. God promises you're going to go through that valley. Porque siempre recuerda. Because always remember. Que los valles que nosotros pasamos. The valleys that we go through. Que son reales. That are real. Pasamos valles. We go through valleys. Pero nunca el valle es un lugar de permanencia. But valleys are not a place for us el to stay. El valle nunca es un lugar donde tú tienes que quedarte y levantar una casa. Valleys are not a place where we stay el and we build no up a tent. El valle no es un lugar para quedarse a vivir. It's not a place where we stay and el live. Valle es un lugar de tránsito. Valleys are a transit. ¿Cómo tú puedes atravesar el valle? How can you go through that valley? Enfócate en la presencia de Dios. Focus in God's presence. Y vas a atravesar. And you're going to go through esa situación. That situation. Por más difícil que sea. No matter how hard it is. Por más complicada. No matter how complicated. Por más preguntas que tengas. Or how many questions you have. Enfócate en la presencia de Dios. Focus in God's presence. Porque el gozo del Señor. Because the joy of the Lord. El gozo que proviene de la presencia de Dios. The joy that comes from God's presence. Es tu fortaleza. Is your strength. Para seguir adelante. To keep on going. Amén. Amen. Creer. To el asombro. Believe, the amazement. El gozo. The joy. Y cierro con la dependencia. And I'm closing with the dependence. La dependencia. The dependence. Es muy sencillo explicar. It's very simple to explain. ¿Cuánto puede depender un niño de su padre, de su madre, de su padre? How much a child can depend on their mother or their father? Dependen al 100%. They depend 100% on them. Se siente seguro. They feel safe. Cerca de sus padres. Close to their parents. Y realmente es así. And it is this way. Prácticamente un niño pequeño. A little kid. Vamos a decir un niño de 3, 4, 5 años. Let's say 3, 4, 5 year old. Se habla de niños, no exactamente de una edad. God doesn't speak about a specific age, but kids only. Un niño prácticamente no puede hacer nada sin su padre. A kid, he cannot do anything without the parents. Tengo una de 4. I have a 4 year old. No puede hacer nada sin su madre. He cannot do anything without us. Se sentiría perdido. He would feel lost. Asustado. Scared. Se tocaría de... No sabría qué hacer. He would be like, I don't know what to do. Y estaba meditando en eso. And I was meditating on it. Y caí en cuenta. And I realized. Que el Evangelio dice exactamente lo mismo. That the Gospel says exactly that. Exactamente lo mismo. Exactly that. Cuando habla Jesús hacia nosotros. When Jesus is talking about it. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan. John chapter 15. Verso 5. Verse 5. Dice lo siguiente. It says the following. And you're going to see it on the screens. Juan capítulo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. I am the vine and you are the branches. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Y aquí viene la frase. But here comes the other phrase. Que comenzó viendo a mi hijo. That it started when I was looking at my a child. Niño. A kid. Y le dije a mi esposa. And I told my wife. Él. Him.
sin nosotros, without us, no puede hacer nada. He cannot do anything. Es un niño. He's a kid. Depende 100% de mí. He depends on me 100%. Y el Evangelio dice lo mismo. And the gospel says the same. Separados de mí, apart from Jesús me, nos está hablando. Jesus is speaking to separados us. De mí, apart from me, ustedes no pueden hacer nada. You can do nothing. ¿Cómo tenemos que aprender de los niños? How much we have to learn from kids. ¿Cómo Dios nos ve como niños? How God sees us as kids. Tú ves a tu hijo. You see your child. ¿Sabes que eso es verdad? And you know that's true. Separado de ti no puede hacer nada. Without you, he can do nothing. Nosotros separados de esa conexión con Cristo. Us separated from that connection with Christ. No podemos hacer nada. We can't do nothing. Creemos que podemos hacer. We think we can. Creemos que estamos haciendo. We think we're doing. Pero la verdad es que no podemos hacer nada. But truth is, we can't do anything. Justamente ese evangelio, ese capítulo 15 de Juan. That chapter 15 of John. Habla de esta conexión con Cristo. Speaks about this connection with Christ. Hoy día vengo a decirte, a animarte. Today I come to encourage you. A recordarte. And remind you. A exhortarte. To exhort you. No descuides tu conexión con Cristo. Don't leave that connection with Christ aside. Porque la palabra de Dios es reveladora. Because the word of God is revealing. Nos ve como niños. He sees us as child. La palabra dice que Dios ha revelado muchas cosas. The word of God says God has revealed many things. Como niños. To those that are as kids. A los que mantenemos ese corazón o no queremos descuidar ese corazón de un niño. Those that we keep that heart of a child. Hoy día yo quiero recordarlo. Today I want to remind. Y de verdad quiero recordarlo a mí mismo. I want to remind quiero myself. Dejártelo a ti. And I want to leave it for you. Sin Cristo yo no puedo hacer nada. Without Christ I can do nothing. Gracias Dios por recordarme eso. Thank you God for reminding me this. Guárdalo en tu corazón. Repítetelo una y otra vez. Save it in your heart. Repeat it over and over. Sin Cristo yo no puedo hacer nada. Without Christ I cannot do anything. Sin Cristo no podemos hacer nada. Without Christ we can't do anything. Solo estás repitiendo el Evangelio. You're just repeating the gospel. No descuides tu conexión con el Señor. Don't leave aside that connection with God. Hoy día tú puedes comenzar. Today you can start. O reconectar. Or reconnect. Esa conexión con el Señor. That connection with the Lord. A comenzar a depender 100% en Jesús. To start depending 100% in Jesus. Porque esta enseñanza en el capítulo 15. Because this teaching in chapter 15. Habla de la vid, las uvas y las ramas. Speaks about the vine and the grapes and the yo branches. Yo soy la vid. I am the ustedes vine. Ustedes son las ramas. You are the branches. Separados de mí. Without me. No pueden hacer nada. You can do nothing. Cuando tú ves un racimo de uvas. When you see this little branch of grapes. No, imagínate un racimo de uvas. Imagine that those grapes. Todas las uvas cómo están. All those grapes, how are they looking? Conectadas. They're connected. Ese es el ejemplo del evangelio. That's the example of the gospel. Estamos conectadas. We're all connected. ¿Y cómo ves las uvas? And how do you see the grapes? Verdes, vamos a decir. Let's say the green grapes. Hermosas. They're beautiful. Bonitas. They're cute. Listas para que cumplan su función. Ready for them to be eaten. ¿No? Right? Listas para que cumplan su propósito. Ready for their purpose. No sé si tú alguna vez has visto cuando una uva se sale del racimo. Have you ever seen when that one grape gets out of that branch? Pierde esa conexión. It loses that connection. Y no es para comer. It's not for eating. Haz el ejercicio. Do the exercise. Tengo un racimo de uvas. Bring a branch of saca una grapes. Uva, take a grape out. Y ponlo a un costado y déjala ahí unos días. And put it on the side for a few days. Perdió la conexión. Lost the connection. Las otras uvas. The other grapes. Van a seguir verdecitas. They're gonna stay very green and beautiful. Mira la otra uva. Look at the other one. ¿Qué le pasó? What happened to her? Se convirtió en pasa. It became a raisin. Se convirtió en pasa. It became a raisin. Comenzó a robarse. It started going all wrinkled. Dry it out. Comenzó a podrirse. It started getting rotten. Estaba buscando otra palabra. I was looking for another word. Pero el evangelio muchas veces es muy sencillo. But the gospel many times is very simple. Nosotros sin Cristo. Us in Christ. No podemos hacer nada. We cannot do anything without Him. Como un niño no puede hacer nada sin su padre. Just like a kid cannot do anything without his father. Hoy día tú puedes reconectar. Today you can reconnect. Con la verdadera fuente de tu gozo. With the real source hoy of your joy. Tú puedes reconectar. Today you can reconnect. Y comenzar. And start again. A depender. To depend. 100% en Jesús. 100% in Jesus. Como un niño. As a child. Depende de su padre al 100%.
100%. Like a child depends on their father 100%. Hay un antes y un después en la vida de una persona. There's a before and an after in the life of a person. Cuando reconocemos la necesidad de nuestro Salvador. When we recognize the need of our Savior. Y no solamente me estoy refiriendo cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. I'm not only referring when we accept Jesus as our Lord and Savior. Sino cuando comenzamos a depender 100% de Él en cada área de nuestras vidas. But when we start depending 100% on Him in every area of our lives. Hay un antes y un después. There's a before and an after. Algo cambia en la vida de una persona. Something changes in the life of someone. Cuando tú entiendes que ya no puedes seguir sin Jesús. When you understand that you cannot keep going without Jesus. Que ya no puedes seguir sin esa conexión. You can't keep going without that connection. Que ya no puedes seguir sin esa dependencia. That you cannot keep going without the dependence. Yo quiero depender contigo, iglesia. I want to depend with you, church. De Cristo. In Christ. Dependiente de Cristo. Dependent in Christ. Esa palabra me encanta. I love that word. Dependiente de Cristo. Dependent of Christ. De su gracia día a día. Of His grace every day. De su perdón día a día. His forgiveness every day. De su mano poderosa día a día. His powerful hand. De su provisión día a día. His daily provision. De esa conexión con nuestro Padre día. That connection with our Father every day. ¿Y sabes qué sucede? And you know what happens? Cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia de Jesús. When we recognize our dependence in Jesus. Esa dependencia. That dependence. Te va a llevar. Will take you. A la obediencia. To obedience. Guárdalo en tu corazón. Save it in your heart. Cuando tú dependes 100% de Dios. When you depend 100% in God, esa dependencia, that dependence, te va a llevar a la obediencia, will bring you to obedience, te va a llevar a seguir a Jesús, will take you to following Jesus, te va a llevar a depender 100%, will take you to depend 100% in Him. La dependencia te lleva a la obediencia. Dependence takes you to obedience. Te voy a pedir que cierres tus ojos. I want to ask you to close your eyes. Para cerrar el día de hoy. To close today. Cuatro cosas hemos aprendido. Four things we've learned today, family. Acerca del corazón de un niño. About the heart of a child. Y la palabra dice que Dios ha revelado y va a revelar cosas. And the word of God says that God has revealed and will reveal things. Porque hay mucho más que Dios quiere revelar. Because there's so much more that God wants to reveal. A los que tienen el corazón, a los que no olvidan el corazón del niño interior. To those that have a heart and don't forget the heart of a child. Vamos a creer en su palabra. We're going to believe in His word. Vamos a depender de Él. We're going to depend on Him. Vamos a recordar de dónde viene nuestro gozo. We're going to remember where our joy is coming from. Vamos a asombrarnos. And we're going to be amazed. Cada cosa que nuestro Dios está haciendo. For everything our God is doing. Así que simplemente yo quiero cerrar orando. So I just want to close praying. Yo quiero orar en especial por esa conexión con Jesús. And I want to pray especially for that connection with Jesus. Por todos aquellos que tal vez han descuidado esa conexión. For all them that maybe left that connection aside. Por aquellos que quieren reconectar. For those that want to reconnect. Por aquellos que hoy día quieren decir, sabes que yo quiero depender 100% de Jesús. For those who want to say today, I want to depend 100%. Ya me cansé de depender en mis fuerzas. I'm tired of depending in my own strength. Ya me cansé de intentar e intentar por mis medios. I'm tired of trying and trying on my own means. Pastor, he intentado mucho y no puedo con esto. Pastor, I've tried so much and I just can't. He intentado una y otra vez y no me sale. I've tried over and over again and I can't. Hoy día tú puedes comenzar a depender. Today you can start depending. Ya no en ti. Not in you anymore. En tus intentos, in your tribes, en tus fuerzas, or your strength. Sino hoy día tú puedes descansar en la gracia de Dios. But you can rest in God's grace. En sus fuerzas. In His strength. Y simplemente ocuparte. And only take, occupy tu conexión con Jesús. In your connection with Jesus. Yeah.